Continuamos con este que se llama Palo Dado ni Dios lo quita. La verdad, estaba excelente la plática con mi amigo, el periodista Espectrín Gómez. Amigo, ¿en qué nos quedamos? ¿Qué más sucedió? Bueno, pues ahorita resulta que ayer mi distinguido Edwin, pues Palacio de Gobierno, mejor dicho, el gobierno del Estado, en Palacio de Gobierno, en la sede del Ejecutivo, dice de que, abusado, señores, en el proceso de entrega-recepción se encontraron un presunto, dicen, irregularidades financieras por 533 millones de pesos en el proceso de entrega-recepción con el anterior gobierno de Rolando Zapata. No hay irregular financiera. Simple y sencillamente, ¿es o no chanchullo? Claro, claro. Se debe decir las cosas como son, chanchullo o presunto fue chanchullo. ¿Fue un desvío de recursos o fue un anuncio publicitario? Es lo que nos debía de explicar muy bien la Contralora, ¿verdad? Ah, Lisbeth Bastos, sí, como no. Así es. Yo creo... Digo, se está dando ese anuncio en el marco de los 100 días de Mauricio Vila en su gobierno. Perfecto. Donde se están pues ya dando a conocer las acciones con las que empezó, pues entregando patrullas, entregando ambulancias, uh-huh. Ahorita pues dando ya apoyos al campo con lo de la renovación genética y todo eso que se está dando a conocer y todo, y los apoyos para el campo. Pero en medio de todo eso, pues dicen, bueno, se acaba también el proceso que la ley me marca y hoy tengo que decirle a la gente, pues, ¿qué encontré en la entrega-recepción? Y la entrega-recepción dicen que en los procesos administrativos, quienes más deben, que son, dicen ellos, cosas por solventar por 500 ajá, millones, son... La Secretaría de Educación. La Secretaría de Educación, que encabezaba... Ah, un tal caballero. Algo así, ¿verdad? Que fue candidato. Pero que luego la tuvo, ¿quién? ¿Quién se quedó en su lugar? ¿Cómo se llama este señor? Delio. Ándale, Delio Peniche. Exactamente. No hay que olvidar que, amén de que los candidatos hayan salido, pues los que se quedan son los que firman y son los que entregan. Totalmente de acuerdo. ¿Quién más? Está la Secretaría de Salud. ¡Ah! La Secretaría de Salud. Donde dice que hasta una incubadora. Pues yo no sé si es incubadora, pero allá parece que en la Secretaría de Salud... Yo creo que fue incubadora, pues de negocios. Sí, porque en la Secretaría de Salud se parece que se han encontrado todo tipo, pero todo tipo sí, de verdad, chanchullos. Y creo. La otra, la clave también, mi distinguido, la Secretaría de donde se manejaba también administración en un momento también allá. Ah, mira. ¿Y dónde quién la coordinaba? Mi amigo Roberto Rodríguez Azaf. En la última parte también. ¿Pero dónde estuvo anteriormente? Estuvo también Ricardo, Ricardo Dajer. Alfredo Dajer Abimeri, con todo el respeto. Es Ricardo, bueno, son también... Sí, libaneses, son parientes. Sí, se me olvidaba. No. Resulta que ellos estaban en eso y bueno, son los que van a tener que explicar. Ah, porque también dijeron que habían anomalías en el COBAI, donde estaba mi amigo Porfirio Trejo. También dijeron que había anomalías en el IDEI. Madre santa, ¿en el IDEI? Sí. ¿En el Instituto del Deporte de Yucatán? Ajá, sí. ¿Con el nada fotogénico Juan Sosa Puerto? Con ese, imagínate. El hombre a récord de las fotografías, señoras y señores, en el anterior gobierno del Estado. Porque salió en todas, no, aunque no hizo nada. No, absolutamente no hizo nada, pero bueno, pero salió en todas. Tiene el récord, incluso más que Rolando Zapata, olvídense. Sí, definitivamente. Entonces... Vamos a ver en qué va a parar, porque dicen, aquí entregamos los expedientes y ahí se los vamos a entregar a la Auditoría Superior del Estado. ¿Qué ha pasado con todos esos expedientes? Porque yo hasta ahorita, de tanto tiempo que he visto, yo no he visto alcaldes en el bote, no he visto que pues, se haya procesado a alguien penalmente, ni nada. Digo, no quiero desanimar a la gente con esto para decir... que no va a pasar nada y que solo fue un anuncio faraónico, porque para eso, pues también al funcionario hay que aclarar que la Auditoría Superior le va a decir, ¿sabes qué? A este dinero me falta que me solventes estos documentos. Así es. Y si me lo solventa, pues aquí no pasó nada. Eso también hay que verlo. Entonces, hoy se da un anuncio faraónico muy bonito, pero vamos a ver hasta dónde se aterriza y hasta dónde llega, pues... el poder armar bien el expediente. Ese es el objetivo, precisamente. Si en un momento hay... un presunto chanchullo de por 533 millones de pesos, solo en ese famoso proceso de entrega-recepción, pues ahora sí se tiene que demostrar al menos amigo, en dónde están, en dónde sí
cayó el dinero, dónde faltó ese dinero, tal vez dónde se solventó o dónde los otros comprobaron que sí está correcta la situación, etcétera. Pero de que debe haber un resultado, en efecto, acá a 100 días del gobierno de Mauricio Vila, bueno, correcto, se dé este anuncio, con bombo y platillo en una gran parte, pero tiene que ser solventado en un momento, porque para después no pueden incurrir en otros errores. Así es. O en cuestiones solo mediáticas. Definitivamente. Y como dice que dentro de todo esto que se anunció, pues que también no van a pasar las jubilaciones de funcionarios que se dieron. Quintalic de Obras Públicas, que también pidió su jubilación. La que más me llamó la atención, la de Javier Osante en el INCAI. ¿En el INCAI? Mira nada más. Pues ya está viejo Javier. Bueno, lo que pasa es que se hizo viejo y nunca agarró nada, muchacho, nunca agarró nada. Hay otras que también le estaban pidiendo su jubilación y que dicen que por el trabajo que hicieron. Y... ¿Cuál? ¿Cuál? Eso es lo que yo digo. ¿Y por 6 años los van a jubilar? Óyeme, por favor, que vayan. ¿Y saben qué? Por favor, que vayan y que le pidan entonces al señor Andrés Manuel López Obrador este tipo de situaciones. Que les pongan allá. Que les pongan su mensualidad. Exactamente. Definitivamente, pero ay, las cosas que tenemos que ver en la política. Y aún va a dar más todo este tema. Ya falta que regresen los legisladores. Y bueno, vamos a ver qué es lo que va a pasar en los próximos días. ¿Y tú crees que regresen, perdón, tú crees que regresen las dos legisladoras de Pan Naranja en un momento? Sí, regresa. Ahora, ¿sabes qué va a ser lo interesante? Que sabiendo que cómo estaba todo esto de la aprobación del presupuesto y todo, se fueron de vacaciones. Así es. Si les van a descontar esos días. Porque la verdad, ya basta de que se vayan. Ah, es que justificó su ausencia. ¿Y cómo justificó su ausencia? Por un viaje de placer, eso es justificar la ausencia. No. Le pago sus vacaciones. Pues yo creo que la ciudadanía, ya estamos hartos de esto. No, se fueron sabiendo que se iba a dar esto, pues que les descuenten el día. Y también en un momento que las otras que estaban también gozando de vacaciones o que fueron a votar con el berrinche estilo Katia Bolio. Algo así. Entonces también que les pongan un alto, ¿no? Pues sí. Porque finalmente, señoras y señores, de los impuestos, pocos o muchos que se pagan, de allá sale el billetito con de el los que legisladores. Les paga. Exactamente. Definitivamente. Pero bueno, cosas que vamos a ver en el Congreso del Estado. Yo le agradezco muchísimo a mi amigo Luis Bofill, Espectrín Gómez, periodista de mucha carrera, de mucha trayectoria, quien por cierto le entregamos un reconocimiento que te felicito nuevamente. Muchas gracias, como muy merecido, mi amigo, siempre lo he dicho, que le reconozcan a la gente que trabaja, que siempre está en el territorio, pero que además nos lo da de una manera chusca que todos podamos entender. Le agradezco muchísimo su presencia en este programa. Un honor para mí, Edwin. Y me pueda seguir acompañando en otros programas. Con mucho gusto, tú nomás rujes y aquí estamos. Gracias, amigo, nos vemos. Palorado, ni Dios lo quita. Nos vemos la próxima.